channels. Vamos a botar la basura. So what they say we're calling, falling out of line. They don't know the two of us are colorblind. Yeah. Ay, mira nuestra cama ahí donde la bajaron. Ay, ya, mami. Mami le está agradeciendo a la cama para haberle dado tanta comodidad. Y me dolió haberle botado. Miren la base ahí que estaba rota ya. Pero estaba buena lo otro, lo único malo era eso. Emma. Señores, estamos en verano hoy, miren cómo andamos. Manga corta. Cosa rara aquí en Nueva York. Un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York. ¿Dónde que vamos, mami? Para el mundo. Para el mundo. Como vamos un poquito lejos, le pusimos guantes. A una cuanta parada de la casa, no es que tan lejos, ¿verdad? También traemos manitas limpias, por si acaso no queremos quitar... Déjame ponerme esto ya. Por si acaso no queremos quitar los guantes. Porque con este calor y uno con guantes, imaginas. Aquí está la parada. Uno tiene que quitarse la mascarilla de vez en cuando, dice mami, porque eso le hace daño al cerebro, causa mareos. No vamos a montar la guagua ahora. Ahora no se paga. Hace un sol, hace calor, mami. Sí. Ay, ay, ay. Hace mucho calor hoy. So what they say we're calling is falling out of line. They don't know they say I'm colorblind, yeah. Vinimos aquí a buscar un espejo que necesitamos. Mira la lámpara, necesitamos una lámpara también. Una lámpara así de piso grande. Mira la lámpara, mami. Vamos a ver dónde encontramos un espejo. ¿Cómo que no? No, tiene que quitarlo primero, yo creo. Eso es porque me duele la espalda, señores. Le cogí un viento, no es por mano.
Ahora tenemos que bajar una chancleta. Que ahí te cae en la cabeza, Len. Poneme para acá, para cuando te caiga en la cabeza. Ay. Ese 9. Ese 9. Sí. Ahí está. Ok. Thank you. Deja el palo ahí mismo. Me llevamos dos de esto. No es la misma. Una a 10 y la otra 9. No, 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 no. Yo quiero que ella se quede, se quiera quedar con mi chancleta, a ver tú. ¿Qué? La chen. ¿Son la misma? No. Lin, pregúntale si hay de, del el espejo, si tiene. You don't have bigger mirrors. Bigger mirrors, the big one. It's coming on Monday, Thursday, probably. Thursday? Okay. Yeah. That's it. Que el jueves viene. You bought the last one? No. Bueno, no encontramos el espejo, pero hice un pequeño negocio con el señor de la tienda. Porque, bueno, miren que es bueno preguntar. A mí me dijo, pero pregunta, a ver si ellos no tienen ahí como adentro. Espérate. Uno como que se sofoca, espérate. Entonces, él me dijo que llegan de jueves a viernes. Y en la factura, porque compramos una chancleta de mami, ustedes vieron. En la factura está el número, él me dijo que llamara primero, que él me iba a guardar uno. Ustedes saben, ya me tienen mi espejo ahí. Mi mami. Sí. Miren, señores, qué calerita de Arlen. Ella está mortificada porque vamos a tener que subir esa calerita, miren. Uh-huh. Una escalerita como con 50 escalones. Uy. Tremenda. Pero tú subes más. Tú subes más en tu casa. No, dime. Por eso. Tengo que subir. De más, entonces estos 50 escalones más los 75 de allá. Ay, voy a quedar como Talía. ¿Cómo tú vas a quedar como Talía? Subiendo estos 50 escalones más los 75 de allá. ¿Y eso lo dice Talía? No, pero con ese ejercicio que yo voy a hacer voy a quedar como Talía. Ah. ¿Cómo fue? Hay escalones todavía, mira, hay otra ahí. Hay otra ahí. Al favor. Uy. Estamos esperando la guagua. El bus. Ya viene ahí. Yo no la veo la guagua todavía. No la ve, mírala ahí al frente tú. Ahí se asomó. Ahí la dos. Este local, la dos. Oye, nosotros estábamos mirando una escalera aquí. Y de repente nos volteamos y vemos a ese gato mirándonos con sus ojos penetrantes. Ah, por eso que no me gustan los gatos. Me dan miedo los gatos. Ya nos bajamos del bus. Aquí llevamos para llegar a la plaza. Aquí llevamos el pollo para comer de una vez. El día está muy caliente para ponerse acá a cocinar. Emma. Sí. El pollo horneado ya. El pollo ya está horneado. Tenemos que llegar a comprar la mesa.
pasé la mano por la cara y se me olvidó que tenía maquillaje. Ven cómo se me regó. Ahora déjenme desinfectar esto. Sí. Esta noche esta que me la llevé. Life shows him and spoken real, saw the movie I ignored. Blue skies on a broken sea. Me voy a bañar. Yo solamente me hice un poco las cejas y me puse un poco de pestañas. Digo, de máscara, porque pestañas tengo yo. Y ya después de esto me meto a bañar. Y hasta aquí el video de hoy. Porque nosotros salimos solo a esa, a ver si veíamos el espejo. Teníamos mucho que queríamos ir. Ahora como ya abrieron todo aquí, aprovechamos, tratamos lo menos posible de juntarnos con gente. Tuvimos que bajarnos de un bus porque se juntaba mucha gente. Hay personas que no respetan el distanciamiento. Entonces, como uno más consciente, lo respetamos nosotros. Pero esa gente está muy mal en la vida. Entonces, nos fuimos varias calles caminando a pie y volvimos a coger la guagua, no la misma, sino otra que pasó. Este guaypi es como enjabonado. Por eso se me queda así ahí. Y estamos aquí ya. Ahora desinfectamos algunas cosas y yo me voy a bañar. ¿Y mami qué va a hacer? A cocinar. ¿Cocinar qué? A calentar el arroz. A comer. A comer. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Ustedes sí llevan el distanciamiento porque el coronavirus sí existe. Porque por algo estamos todos trancados. Y por algo mucha gente se ha muerto. Sin poder respirar. Y cuídense. Que esto sí existe. Y no se jalten. Hay mucha gente que están por ahí de que, ay, yo estoy cansada del coronavirus, como yo. Pero como quiera, yo mantengo mi distancia. Porque uno puede estar harto, pero uno no puede empezar a hacer cosas que no puede. Valga la redundancia. Ustedes saben, suscríbanse ahí, denle like a este video y nos vemos en el próximo. Bye.